Digo, ¿viste? Conecto, saco y pongo, pongo los, los plugs y saco los jacks y no sé qué cosas. Y este y tengo, hoy tengo una cosa que me, no sé por qué me anda todo bastante mal. No me estoy refiriendo a mí, que esto es hace tiempo. Me estoy refiriendo a la consola, las conexiones. Le voy a preguntar a Adriana Marcus si ella tiene algún yuyo para las consolas de audio. Adriana, ¿estás por ahí? Acá estoy, Che. Sí. Vos sabés que a pesar de que eh, Steiner, Rudolf Steiner, el sí. que creó, digamos, la antroposofía a partir de la teosofía, decía que las máquinas que los humanos producimos tienen alma… Ajá. Yo todavía no encontré, tienen alma, tienen cuerpo, pero yo todavía no encontré la planta que pudiera ayudar a la salud mental de, de estos aparatos. No, la salud mental mía, Adrián, no, no, los ah, aparatos, bueno. no, no me preocupan tanto los aparatos. No, El... lo tuyo no tiene remedio, Kike... <laughs> Sorry. No hay yuyo posible. No, no. Bueno, ¿y qué te traías entre manos o entre bocas hoy? Me traía eh, un tema que la patroncita me, me solicitó. Sí. Y es que ella estaba como un poco preocupada por. Eh, el enojo de algunas eh, mujeres de nuestras edades Ajá, avanzadas sí. eh, respecto al tema de la plenopausia, ah, ¿no? Mm. Eh, entonces, bueno, eh, me parece que es, es todo un tema, es muy complejo como todo. Sí. Complejo no es complicado, es complejidad, es multidimensionalidad ah, okay. para el análisis sí, sí, sí. y para la comprensión, ¿no? Bien. Y, si bien en algún momento hemos hablado de plenopausia, mm. me parece que eh, pareciera necesario volver a hablar, porque sí. efectivamente hay mujeres que eh, no están preparadas en absoluto para esta etapa, porque mm. nadie nos ha hablado. Así como no nos hablaron de la menstruación, y entonces la menarca nos sorprendió, por ejemplo, en la escuela. Oh, qué bochorno. Por suerte siempre las porteras de las escuelas ah, sí, tienen sí, muy bien. escondido sí. siempre un paquete de algodón. Sí. Es impresionante porque sí. son como cómplices, como... Eh, las los ángeles guardianes eso eso eso, eh, eso. una maravilla sí. este mm. no nos han no no nos han avisado de nada claro y además esto está lleno de tabúes sí, verdad sí. porque tiene que ver con un tema relacionado con lo sexual y eso es pecado sí. Eh, para, para las eh, sobre todo para el, el catolicismo claro ese 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 ocultamiento tiene como decías recién una raíz religiosa también ¿no? claro sí mm. sí y, y bueno el pecado de, de, del placer del claro. eh, del bienestar uh -huh. del amor sí. <laughs> y eh, y por otra parte, bueno, esta sociedad patriarcal, capitalista, productivista, mm. en donde primero está la función de la mujer en la sociedad para eh, reproducir la mano de obra que tiene que producir para la plusvalía claro, en el claro, capitalismo claro. o la plusvalía para sí. en el, los países socialistas para el Estado. Sí, no. Sí. Pero básicamente la lógica es la misma. Las mujeres reproducimos vida sí. eh, gratis, uh -huh, ¿no? Claro. Eh, gratis en términos económicos, sí, eh, sostén, sí, porque sí. cada embarazo, por ejemplo, es... Eh, en, en cada embarazo nos jugamos realmente la vida, cada sí, mujer. Muy bien. ¿no? Eh, mm. En cada embarazo, en cada parto, en cada aborto, en fin. Entonces, en esta distribución mm. que en nuestra sociedad ocurre de los roles, sí. eh, las mujeres estamos relegadas, estamos invisibilizadas y todo lo que nos pasa es eh, eh, ocurre en en la esfera de lo privado y claro. es, de eso no se habla. Che, Adriana, no se habla Adriana que... ¿vos crees que esto.? A ver, dos cosas se me ocurren. Esto no es nuevo. Esto es un planteo que ya conocemos desde hace mucho tiempo, pero sí. no lo estamos solucionando del todo. ¿Cuál, cuál es el, el secreto para que esto no se solucione? A ver si hay un secreto. ¿No? Sí, este... yo creo que, que, que hay un movimiento, el movimiento feminista en primer lugar, pero hay como un movimiento, en, sobre todo entre las mujeres sí. de distintas edades, sí. eh, que, que hace que nos juntemos, que hagamos círculos de mujeres, que, eh, que nos juntemos, ponele a bordar, ponele a tejer, sí. ponele a salir a sacar fotos o a caminar. Eh, seamos dos, seamos diez, sí. seamos ochenta seis, como la vez pasado en Buenos Aires, que presenté el material sobre plenopausia, Ajá. Eh, no importa la cantidad, el tema es la calidad, la escucha, la atención que nos prestamos mutuamente, sí. eh, la, el apoyo mutuo que nos prestamos y, y el escuchar sin juicio, ¿no? Eh, cuando en un círculo nos contamos las cosas que nos pasan, no es por sí. chusmas, ah. porque además ninguna revista de esta para ti gente siete días sí, está sí. mirándonos, por suerte. Uh -huh. Si vinieran, las echaríamos, por supuesto. Uh -huh. eh, sino que en, es, en esos espacios cuidados, sí. protegidos, confidenciales, uh -huh. nos contamos nuestras cosas. Y en esa escucha respetuosa, confidencial, sí. eh, de apoyo, digamos, con mucha atención, eh, hay, hay algo que, que es muy sanador. Sí. Y en donde, además de regalarnos mutuamente nuestras historias de vida o sí. de pedacito de vida, sí. porque alguien que me cuenta cómo fue su infancia me está regalando un relato. De una infancia que yo nunca voy a vivir. Está bien, ya, yo ya lo viví indiferente. Adriana, ¿no? te, te sigo, me gusta lo que decís, pero me da la sensación de que eso queda adentro de ese grupo y que esto no trasciende y que el resto de la sociedad mira para otro lado y no estamos solucionando de fondo y socialmente ese tema. No, lo que pasa es que esto requiere tiempo requiere bueno, un, es un proceso lo que pasa es que somos muy ansiosos así como queríamos sí. en los 70 la revolución sí, en, en 49 días sí. de camporismo sí, verdad, verdad. Sí. y no solo que no ocurrió sino que ya sabemos lo que ocurrió no, no estaba sí. a la vuelta de la esquina muy bien. o había otra cosa a la vuelta de la esquina sí, digamos Claro. Eh, bueno en esa ansiedad queremos que todo cambie rápidamente y hace dos mil años bueno, que existe la Iglesia Católica. Sí, por no favor. está bien eso que decís, está muy bien y la ansiedad. Y, y recuerdo perfectamente cuando estuve con uh, el, el ex eh, presidente de Uruguay y le dije, escúchame, Pepe, cuando nos toca a nosotros. Y, y me contestó, eh, les llevó 200 años hacernos mierda, nos llevará otros 200, Vos sos muy ansioso. Es lo mismo que me está diciendo vos ahora. Lo que pasa que lo que quiero ver es una puntita. Lo que quiero ver es el principio de alguna cosita. Ni siquiera quiero ver la luz en el túnel. Quiero ver el túnel. A ver. No, ¿sabés qué pasa? Sí. Que estos, esto sería lo que algunos llaman micropolíticas. Ajá, o sea, ah. si vos pudieras mirar con desde arriba, desde sí. la luna, podri, sí. pudieras mirar un zoom a lo, lo que pasa, sí. verías en un montón de lugares muchos puntitos chiquititos que son pequeños grupos de personas que están eh, reparando el tejido social, que en este país se rompió durante la dictadura sí, claro. y se perdieron varias generaciones de sí. gente muy valiosa que mm. estaba dispuesta a dar la vida por... Un mundo diferente, solidario, sí, generoso, sí. respetuoso, mm. etcétera, etcétera. Mm. Y este que luego siguió eh, con, con la pandemia, que terminó de romper, no solamente de romper el tejido social, sino sí. de instalar la virtualidad, y hoy en día con la inteligencia artificial, además, sí. no podés ni siquiera confiar. Perdón, ¿yo estoy hablando con vos, Kike, o con una máquina? No, estás hablando conmigo, creo yo. Ah, bien, ¿entendés? O sea, de, de, desconfiamos de todos. Sí. ¿Sí? Y, sí. y de todo. Y mm. de, lo, de la información en primer lugar. Claro. Entonces, si vieras, si pudieras ver la imagen de lo que está pasando verdaderamente, aunque esos grupos estén, si se quiere, un poco cerrados, porque... Por un lado, todavía nos queda un chip de clandestinidad. Y sí, por señora, otro lado, muy bien. Muy necesitamos bien. proteger esos espacios, claro. porque justamente sí. lo que necesitamos es la protección y no mm. esta exhibición... Obscena. Que, sí, eh, que sí, fomenta sí, esta sí. sociedad correcto, permanentemente. Correcto, bien. ¿Entendés? Bien. Sí. Bueno, entonces, sí. por ¿no? algo hay que, hay que empezar y yo creo que sí. Si, eh, las mujeres en este caso, porque los hombres también tienen andropausia y podrían abordar el tema en lugar de comprar Viagra eh, de entrada, no, ¿viste? No, no, Entonces, no, no, no. Eh, si las mujeres nos podemos autoorganizar para reunirnos y conversar lo que nos pasa y buscar a alguien, yo qué sé, eh, una ginecóloga, sí. una psicóloga, sí. una profesora de educación física que nos enseñe este, los ejercicios de de fortalecimiento del suelo pélvico, etcétera, etcétera, mm. o yoga, o lo que sea, mm. y bueno, en esos espacios cuidados, protegidos, eh, amorosos sí. y confidenciales, empieza mm. a gestarse, y ya empieza, ya empezó a gestarse, un movimiento que son islas, es cierto, sí. pero las islas luego pueden llegar a, llegar a ser archipiélagos, y ojo que no se formen pequeños continentes. Porque ahí se pudre todo con el patriarcado. Sí. No, estaba... Me gusta charlar con vos porque estás, eh, no te digo parada en un antípoda, pero sos una persona, no sé si la palabra es con, con fe, con esperanza, eh, esto que me estás contando, esto de las islas que en una de esas se pueden hacer continente. Eh, digo que me gusta porque yo soy descreído de eso y yo creo que estamos en una especie de fase final y al carajo con todo <laughs> por, eso, por eso te estoy preguntando te Mira, escucho Quique, sí. yo el otro día te escuché hablar con eh, Sibeki sí y no me suicidé porque no tenía con qué sí. pero de verdad, yo también tengo, soy muy pesimista. Ah. Tengo una mirada, tengo una mirada apocalíptica, pero en el mientras tanto estamos acá sí. y hagamos lo mejor posible. No, bueno. Con eso, mucha a, mí, eso, a mí eso me queda claro porque yo digo todo el tiempo que yo ya no creo prácticamente en nada, y lo único que me va quedando es la resistencia y un poco de acción posterior a la resistencia, ¿no? Para que no sea una resistencia paralítica. Una resistencia. Bueno, ¿por qué sigo y por qué seguimos haciendo un programa de radio donde podemos hablar de estas cosas? Porque hay un sentido de la resistencia en la hechura de un programa de radio. Y, y, y además hay, hay muchas experiencias de sobrevivencia. Sí. Y, y, y entonces tenemos que honrar es, a esa sobrevivencia sí. eh, y, y aprender de ella. Mm. Porque quienes tenemos el privilegio de estar vives y de tener para comer todos los días, sí, claro. tenemos de alguna manera eh, la oportunidad de demostrarnos y demostrar a los demás sí. que es posible eh, dar una vueltita de tuerca para sí. que la resistencia se transforme en reexistencia, claro. en, en, en una otra forma de seguir viviendo en sí. este mundo tan eh, destruido realmente, que nosotros me estamos destruyendo, ¿verdad? Sí, 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 eso no hay duda. Entonces, sí. yo eh, lo mío es, es, sí, podemos hablar de los estrógenos, si querés, de, de, de la depresión, de las tuforadas de calor. Podemos sí. escribir un poema que se llame Elogio del abanico, como eh, Erasmo de Rotterdam escribió su libro sobre el elogio de la locura. ¡Qué maravilla, ¿no? Pero, sí! Pero me interesa sí. llamar a, a llamar e invitar a las mujeres en primer lugar, porque estamos hablando de plenopausia y no de andropausia. Ustedes mm. tendrán que encargarse de lo vuestro. Sí. Pero llamar a las mujeres a que nos juntemos de a dos, de a tres, de a, de a lo que sea, sí. para empezar a hablar de esto. Y llamarnos por teléfono, incluso. Che, ¿por qué será que me pasa tal cosa? ¿Qué pomada puedo hacer? ¿Cómo, es, cómo se hacían los óvulos de salvia para la sequedad vaginal? Claro, claro. Para claro. eso estamos, estamos sí. en una trama mm. que no la vemos porque es invisible también, sí. en el sentido de que podemos usar este fucking celular Ajá. para comunicarnos para eso también. Sí, sí, ok. Bueno, estaba pensando en que el mismo machismo que ostentamos se vuelve en contra de cualquier análisis sobre la andropausia. Hay una, una negación con respecto al, al tema este que los hombres no lo abordamos y estamos peor que las mujeres. Sí, claro, claro. Lo que pasa, sí. Obvio. Y, y por ahí van, yo que sé, conozco a alguno que va al sexólogo, conozco a otro que se compra Viagra y se caga muriendo de un infarto. Claro, porque, claro, eh, claro. Hay que tener claro, cuidado con sí, eso. Sí. Y, y es como una vergüenza porque acá el, el dicho, voy a ser ordinaria, con permiso, dos puntos. Dele. El dicho de quién la tiene más larga. Sí, a ver, sí. acá hay una competencia o lo que denuncia Rita Segato respecto a por qué las violaciones en manada, porque se tienen que demostrar entre ellos. Listo, quién, listo. Sí, 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 Bien, sí. Entonces, totalmente, totalmente. Pero por suerte hay un montón de hombres uh -huh. eh, a los que honro que tienen esa sensibilidad, que tienen mm. también ese pudor de uy, ¿y ahora cómo hago? Pero, eh, pero están dispuestos a, a preguntarse y ah, a reunirse bueno. y a pasar por por mm. ese, eh, por ese esa barrera de, de esto no se habla o me da mucha vergüenza o que van a pensar de mí o van a decir que sí, no sé sí, qué. Sí, sí, sí. ¿no? sí bueno, sí, eh, sí, ojalá puedan hacerlo porque nosotras bueno. no lo podemos hacer por ustedes. No, eh, cada, claro. Claro. Ya con nosotras tenemos bastante. Adriana, gracias. Qué temazo que trajiste hoy. Aunque yo arranqué con otros problemas de tipo técnico, <laughs> pero trajiste un temazo el día de hoy. Bueno, entonces anda preparando sí. este, los papeles para escribir elogio del abanico. <laughs> Te mando un beso grande. Un beso grandote. Chau, chau. 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 Bueno, la escuchaste, Adriana Marcus. Eh, ¿Y dónde la escuchaste? ¿Y ¿Dónde la vas a escuchar? La escuchaste en el desconcierto.